Yes. Hi. Hello, Team Lambot. How are you? We're doing pretty well. How about you guys? Good. Thank you. Thank you. Thank you for allowing us to communicate with you. No, it's our pleasure. My name is Dean Morrell, and I am a mentor here for Team 5557. My name is Susil Dominguez, and I am a mentor here in Team Lambo. Okay, I want to introduce to you a few of my... I am here, Mama, senior in the team. Hey, I'm Mariela, I'm the captain of the team. Yes, please do it. Okay. Hi, I'm Oli Hassan, and I'm the social media director. I'm a student. I'm a sophomore. Hi, I'm Renee. I am the webmaster for the team, and I'm also a sophomore. Hi, my name is Brandon, and I'm working in the programming, business cards, and driving. And I'm a freshman. Hi, my name is Sophia. I'm a senior, and I'm part of the social media and spirit part of the team. Where's Stephanie? Yeah, there are other people on the team, but these are the people up here right now. Hi, I'm Stephanie. I'm project manager of the team. Hi to everyone. First of all, we want to thank you for giving us the opportunity to communicate with you, and we want to congratulate you for having been nominated Rookie Team of the Year last year. Thank you. Actually, it was in 2011. Uh-huh. Oh, 2011. Wonderful. Wonderful. This is the first year that we are competing in the first robotic competition, and we are going to be competing at the end of February in Fort Lauderdale, Florida. Okay. And it's about 45 minutes north of Miami. Okay. Is that the only regional you'll be going, or are you going to another one? Right now, it's the only regional we are going to for the moment. Okay, that's great. We were wondering, now that I have a representative from social media, I have a representative from programming, and I have a representative from strategy here in the conference call, is there any advice that you can give us as a rookie team in any of those areas? Yes, in social media, we have the specialist here. Hi, I'm Karen, and I'm the manager of social media. I think this is a very, very important area, because if you're like strong in your social media, more and more people can know about you. And that's important, because the judges pay so much attention in the impact you have with the people around you and your community. Si prefieren hablar en español, sí, pues podemos comunicarnos en español también. Sí, hablamos español. ¿Hablan en español? Sí. Todos los alumnos que están aquí corrientemente hablan español. entonces es muy importante que estén muy fuertes en sus redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram son como las principales, porque es como que lo que más gente ve. Entonces, si ustedes están muy, muy, muy activos siempre en esas redes, pues más y más gente van a escuchar sobre ustedes
y van a como, poder tener mayor impacto en ellos. Quería preguntarle, la escuela de nosotros algunas veces nos dice que los alumnos pueden dirigir ciertos elementos de medias sociales, y algunas veces nos dicen que el mentor tiene que ser el administrador de las cuentas. ¿Qué opina ustedes sobre ese tema? Bueno, sí, es que es importante que haya como un responsable que esté como dirigiendo a los alumnos para ver que, o sea, para como tener el control de lo que se está publicando, porque bueno, de repente a lo mejor no tienen como que una buena noción de lo que se tiene que publicar. Entonces ya si hay un mentor detrás de ellos diciéndoles más o menos las ideas que tienen que decir, ya es un poquito más fácil y se vuelve más como formal. Ajá. Ok, perfecto. Queremos saber, con respecto a la estrategia, nosotros tenemos una estrategia que vamos a colectar dos totes con el robot a la vez. ¿Qué opina usted con respecto a colectando los totes al principio del contest? Bueno, nosotros tenemos una estrategia muy parecida. Creemos que al tomar los totes dentro del mismo robot y después ponerlos sobre la plataforma te ahorra muchísimo tiempo y te permite hacer más puntos luego. Bueno, en la parte del autónomo, bueno, hola, soy Miguel. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Soy mentor del área de ingeniería. En la parte del autónomo, de lo que es el pre-match, nosotros estamos pensando hacer un stack de los tres totes amarillos. Bueno, ya que esto para como alianza te da más puntos. El hacer dos totes también funciona mucho, digo, como es su primer año rookie, a lo mejor es complicado lograr hacer un robot que pueda hacer todas las tareas, pero, digo, si es su estrategia, se acoplaría muy bien a otros robots, colectando dos totes. Ahorita nuestro robot, en lo que es el autónomo, tenemos dos estrategias como fijas, una que es colectar los tres totes amarillos. Y si otro robot está encargado de eso, nosotros hacer la parte de robar los recycle containers del centro, los que están al centro. Eso para poder ocuparlos nosotros y que los otros, la otra alianza no los pueda utilizar. Eso es como parte de nuestra estrategia principal. ¿Qué importante es tratando de establecer una relación con los otros equipos en su alianza? ¿Cuándo tenemos tiempo durante la competición para tratar de engendrar una relación fuerte con la misma persona adentro de tu alianza? Es una de las cosas que estábamos preocupados. Ese tiempo que tenemos es muy poco tiempo. Sí, de hecho las competencias duran alrededor de 2 días. Entonces, anterior a la competencia, nosotros tenemos un área a la que le llamamos scouting. Ellos se encargan de como ver toda la lista de equipos que va a asistir a nuestro regional. Tomamos toda la lista de los equipos que van a ir al regional y ahí los vamos como investigando un poco sobre lo que han tenido de avance de años anteriores, que tanto han llegado, que tanto no son, y hay que empezar a darnos una idea de contra qué equipos vamos y con qué equipos nos va a tocar jugar. El primer día de competencia realizamos un cierto grupo, va a cada uno de los teams y pregunta acerca de las características de los robots. Y aparte, otro grupo está en las gradas viendo todos los partidos y a cada alumno se le designa un equipo, el cual tiene que ir anotando cuántos puntos hace, cuántas, por ejemplo, en este caso, cuántas cajas puede apilar, entre otras generalidades del juego. Ese sería el primer día. Durante el segundo día, ya empiezan las eliminatorias,
tratamos de, con toda esa información, empezar a hacer estrategias con la alianza. Antes del partido, y antes del partido que tengas con tu alianza, vas, platicas con ellos y te pones de acuerdo en qué es lo que se va a hacer o realizar. Les designas tareas a cada uno de los equipos para que así durante el match ya uno, cada uno tenga como su rol. Su estrategia, claro. Sí, sí. Entonces, para que uno a lo mejor va a estar llevándole cajas a otro robot, el otro las va a apilar y el otro va a empezar a ponerle los leader al recycle container. Entonces, más que nada, como dividirse tareas para que no sean todos a querer hacer la misma cosa y no se entiendan al momento de jugar. Muchas gracias. Ahora quiero darle la atención a los alumnos que están participando en esta competición para ver si ellos tienen algunas preguntas. Si me permite hacerlo, por favor. Algunos alumnos me van a preguntar la pregunta, entonces yo traduzco y te lo pregunto en español. ¿Está bien? En inglés. Ok, perfecto. Gracias. Okay, Hi. Hi. I'm Oli. Hi. I just wanted to know what you guys do in your school to like promote the robotics and like to get people to know about it. Okay, what we do in our school is, at the beginning of the semester, we have, like a convocatory, like... You can speak Spanish, I understand, but I just don't like speaking Spanish. Tenemos como una kermés de grupos estudiantiles, entonces... Feria. Entonces ahí vamos y presentamos lo que es Lambot y el robot y invitamos a la gente a que se una al equipo. Y ya o sea, damos a conocer el proyecto. También participamos en las kermeses que se hacen en la escuela del 14 de febrero o días importantes en nuestro país que se celebran. Hacemos como, vendemos comida, también eso nos ayuda a recaudar fondos. Ajá, para el promoting del equipo. Hola. Soy Nadia, también soy mentora. Y bueno, acerca de tu pregunta, también, por ejemplo, vamos con nuestros patrocinadores de que nos invitan a sus eventos, por ejemplo, el Día de la Familia, nos invitan a sus eventos y nosotros vamos y llevamos los Lego, unos robots pequeños para que jueguen los niños. Eso es uno de los eventos que tenemos para como darnos a conocer en la comunidad, porque muchas personas van ahí. También, por ejemplo, en nuestra ciudad hay un museo de arte, ciencia y tecnología, y ahí nos invitan a veces a, por ejemplo, creo que es una vez a todos los meses, hay un evento y ahí van muchísimas personas. Entonces nosotros siempre vamos a esos eventos donde hay muchísimas personas en los museos o, por ejemplo, también, ¿qué más? En la escuela siempre estamos, o sea, de que, por ejemplo, en las campañas, por ejemplo, ahorita es Recycle Rush, entonces ahorita tenemos un evento que es campaña de electrónicos. Y con esto, bueno, de que todos los alumnos de Lambot, también entre sus amigos, pues nos damos a conocer en nuestra escuela y de que las campañas de Lambot nos ayudan a que la escuela nos conozca. Y también a veces, por ejemplo, lo llevamos afuera de la escuela, que es ya con más de la ciudad, de la comunidad. Gracias. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer ahora, durante esta temporada, antes de la primera competición, es tratar de que los alumnos que están involucrados en esto vayan a la comunidad y ayuden otros niños. Por ejemplo, el laptop que nosotros recibimos con el kit of parts, vamos a tratar de
instalar software y entonces vamos a donar el laptop a un alumno que no puede comprar su propio laptop. Que puede hablar de la importancia del servicio a la comunidad con respecto a FIRST Robotics, por favor. Hola. Hola. Bueno, yo creo que es bastante importante involucrarse con la comunidad y el servicio, o sea, el servicio a la comunidad es una parte de ello. Sí es importante que mantengan como ese servicio. Y pues, por ejemplo, usted lo que van a hacer, lo que quieren hacer, está muy padre, porque es una manera de combinar el servicio social con la tecnología. Entonces, yo creo que, sí es bastante importante, porque de esa manera los jueces pueden ver que ustedes están usando la ciencia y tecnología como una manera de ayudar a su comunidad. Ah, sí, claro. Ok. Entonces, pues sí, la idea que tienen está muy, muy padre. Nosotros estamos grabando este Skype session y nosotros vamos a poner esta grabación en el Twitter. So, para que sepa, tan pronto que yo pueda encode este video y upload it a YouTube, tan pronto que YouTube me dé el link, entonces yo voy a poner el link en Twitter para que ustedes lo puedan ver. Ustedes me dan permiso para poner el video suyo en el Twitter del FRC. Sí, claro, sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para nosotros? ¿Cómo con el robot? Oh. Bueno, por el momento tenemos el chasis completo. Hemos podido programar una parte autonomous y la parte de teleoperator. Estamos usando el programming language Java para programar esas dos partes. Hemos podido hacer la tercera dimensión hoy y compramos los linear actuators para poder, ¿cómo se dice? Lift los totes. Estamos en eso ahora. Estamos en el proceso de hacer el programa para poder levantar los totes. Estamos en eso ahora. Guys, do you have any other questions for Team Lab? En cuestión de eventos o campañas, promoción. Guys, in terms of events or campaigns or promotion, what have we done so far? Estamos haciendo un website para promover el FRC y nuestro team. Pero nuestro equipo. Hicimos un Instagram y muchas amigas están. Oh, yeah. Los alumnos hasta ahora hemos hecho un Facebook, hemos hecho un Instagram, hemos hecho un Twitter. Y ya tenemos las camisas de nuestro equipo. Ordenamos la camisa de nuestro equipo, que tan pronto que recibimos las camisas, vamos a retratar el equipo completo con la camisa y lo vamos a poner en Twitter para que ustedes lo vean. How many total in our FIRST Robotics endeavor? 22. Oh, 18 alumnos y 4 mentores. ¿Cuántas personas? Sí. Muy bien, un muy buen número. Sí. Bueno. Yo les quiero dar una recomendación. Sí. Para que puedan tener un All-Star, es muy importante que los jueces los vean como un equipo que tiene futuro, o sea, un equipo estructurado que tiene su misión, que conserva una identidad, que sabe lo que quieren lograr y cómo lo quieren lograr. Ajá. Entonces,
Bueno, yo creo que un business plan es muy importante. No sé si ya lo hayan tomado en cuenta. Sí, estamos desarrollando un business plan ahora también. Ah, ok. Sí, es muy bueno porque así los jóvenes ya ven como todo su plan, sus planes a futuro, la próxima temporada, cómo quieren crecer, en qué sentido. Y también, no sé si ya les hayan dicho, pero es importante que en la competencia, en los pits, o en su pit haya alguien que sepa todo lo que su equipo ha hecho, porque los jueces van pasando por los pits, sí, y llegan a preguntarte de tu equipo. Ajá. Entonces, es muy importante que haya alguien que sea carismático, que pueda llegar a impactar a los jueces para que los jueces se acuerden de su equipo. Ah, perfecto. Muy buena recomendación. Quisiera decirle también a ustedes que hablé con un padre hace un par de semanas que estaba involucrado en esta competición el año pasado, y un equipo el año pasado que era entre los primeros 5 equipos fueron descualificados porque cuando un juez fue a hablar con ellos, ellos trataron al juez en una manera como medio condescente, una manera medio brusco. Entonces es muy importante siempre tener una actitud positiva y una actitud de ayudar al prójimo cuando estamos en esta competición. Sí, exacto. Sí. Y bueno, también yo les recomiendo que encuentren una manera de presentar todos sus logros, tus eventos y todo lo que han hecho de una manera atractiva. Sí. Como nosotros siempre hacemos un libro como de este tamaño. Ajá. Y ahí vienen fotos, gráficas, y como es un libro grande, creemos que de esa manera nos pueden como reconocer como el equipo del libro grande. O sea, como es una manera de que se acuerden de nosotros. Entonces, como para tener las evidencias y que a la vez, o sea, se acuerden de ustedes. Que sea una manera creativa Ajá. de presentarles su proyecto. Bueno, muy, muy buen consejo, un consejo excelente. Cuando tengamos más preguntas o alguna más reservaciones, es posible en las semanas que vienen, si podemos comunicarnos otra vez vía Skype. Sí, claro. O sea, nos avisan qué día y nosotros nos conectamos con ustedes el día que... Ok, perfecto. Team Lambert, con respecto al equipo mío, del equipo de nosotros, del Team 5557, queremos darte las gracias por haber comunicado con nosotros hoy. Gracias a ustedes por ayuda. Cuando tan pronto que yo pueda upload este video a YouTube, lo voy a poner inmediatamente en el Twitter para que ustedes lo vean. Ok, muchísimas gracias. Y diviértanse. Eso es algo que los jueces, o sea, perciben mucho. Si el equipo está alegre y contento, es como... Ok. Nosotros estamos apuntando todo de lo que ustedes dicen aquí en la pizarra. Guys, a positive attitude 150% of the time during the competition. Muchísimas gracias, Team Lambert. Ok, no sé si vamos a poder comunicarnos con ustedes el próximo sábado, pero te mandamos un email la próxima vez que para poder, cuando tengamos más preguntas, para poder comunicarnos y tener poder tener respuesta para todas las preguntas que tenemos. Ok, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y si ustedes tienen oportunidad de visitar a Miami, por favor, visita la escuela de nosotros. Con mucho gusto te podemos acomodar aquí. Tenemos una última pregunta de una alumna, con permiso.
Are there a lot of girls on your team? Yeah! Yeah! Yeah. Yes! Yes! Okay, okay. Wow. What advice do you have for our students here to try to get them excited, girls get them excited for engineering? Hey, we're excited. I think you have to show them like the fun part of it, and like emphasize that it's not just about the robots, because many girls, for example, they like drawing, but just let them know that they can draw within your team and they can still be a part of your team. Oh, okay. Okay. Like writing or talking to businessmen or whatever, that they have like a role in within your team. Right. Efectivamente. Oh, okay. Team Lamba, muchas gracias. Gracias. Y, thank you. Y estaremos en comunicación con ustedes muy pronto. Okay. Okay, hasta luego. Gracias. Adiós. Bye.